Bendiciones para mis queridos amigos, hermanos, para mis hijos, para mis protegidos. Qué bueno que una vez más podemos compartir un proyecto de vida con todos ustedes. Y como dice mi apóstol, sin café es imposible agradar a Dios. Contento, quiero que lo disfruten conmigo. Contento de que ya, bueno, estamos iniciando un nuevo año de vida, un nuevo año de fe, un nuevo año de alcanzar retos. Y bueno, quiero invitarles para que empecemos este nuevo año con un buen pie. Como pudieron ver antes de la grabación, pudieron ver la sabiduría, la palabra de Dios, algunos de mis carpetas con unos temas sobre finanzas, sabiduría para la iglesia, para liderazgo. Luego el camarógrafo enfocó mi familia, que creo que es lo más precioso que tengo y que Dios me ha dado, mis hijas y mis hijos. Luego pudieron ver algunos camioncitos, algunos carros. Yo soy soñador por naturaleza. Desde niño he sido un soñador y yo creo que los sueños hay que verlos plasmados. ¿Por qué vieron esos carros de carrera? Porque me fascina la velocidad, me fascina la adrenalina, por eso los tengo allí. Algún día voy a tener un carrito de eso. Pudieron ver algunas motos de alta cilindrada porque también me fascina y quiero algún día tener una de ellas, aunque ya tengo una. Pudieron ver también unos camiones. Mi sueño es tener una constructora para edificar casas para la gente que necesite y también para edificar iglesias para el reino. Alguna gente, algunos pastores que no tienen, nosotros queremos construírsela con mi grupo Élite, que es un grupo de empresarios de mucha influencia en nuestro estado. También pudieron ver al único hotel 6 estrellas en el mundo, que también quiero visitarlo en su tiempo. Pudieron ver alguna revelación sobre este año, que este es el año de la gran cosecha, es el año de sueños cumplidos. Y bueno, para eso quiero darle algunas enseñanzas para que enfoquemos y visualicemos. No, primero quiero leerle Proverbios capítulo 29, verso 30, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 29, 18, perdón. 29, 18 de Proverbios dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este ha sido uno de los versículos que me ha llamado mucho la atención porque sin profecía, sin visión, algún día te vas a estrellar. Necesitamos visualizar lo que queremos en este año 2018. Nosotros estamos declarando que es el año de la gran cosecha. ¿Cómo vamos a experimentar esa gran cosecha en este año 2018? Agradando al Señor. ¿Y cómo agradamos al Señor? Agradamos al Señor haciendo discípulos. Mi Señor Jesús llega a su tierra. Ese día va a la iglesia y se le entrega el libro del profeta Isaías, capítulo 61, donde dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas capítulo 16, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para levantar al quebrantado, para sanar al que está enfermo del corazón, a los físicos y espirituales presos, a predicar el año agradable del Señor, Lucas capítulo 4, verso 19. Le preguntaba yo al Señor hace 3 meses, antes de iniciar este nuevo año, que es el año de la gran cosecha, que cómo agradaremos a Él, cumpliendo los 4 o 5 versículos anteriores. Vamos a darle vista a los ciegos espirituales y físicos, vamos a libertar al cautivo espiritual y físico, vamos a sanar al quebrantado de corazón espiritual y físico. Ese es el reino con que vamos a caminar en el 2018. Ahora, no es la enseñanza en sí, pero quería darte ese poquito para que aprendas. De todas maneras, ya esa enseñanza está en el aire, está en YouTube. Uno de nuestros discipulados, este es el discipulado número 51. Pero en este caso quiero enseñarte que debemos visualizar lo que creemos y lo que queremos en el 2018. Mejor dicho, necesitamos visualizar en físico el mapa de tu sueño. ¿Cuál es el mapa de tus sueños para este 2018? Y mira cómo tengo yo todos mis detallitos. Me gustaría en esos carros que están allí, que lo vieron. Yo quisiera tener esos carros en su tiempo, ¿verdad? Hay cosas que son prioridad. Pero los tengo allí porque cada vez que los veo,
Les profetizo y declaro en el nombre de Jesús que algún día lo voy a tener. Ese es el punto de vista de mis sueños, ¿verdad? Aunque están los sueños de Dios también, la gran cosecha, está la maquinaria que necesitamos para asumir los retos de las construcciones y las casas que queremos regalarle a mucha gente. Ahora, necesitamos caminar bajo esa palabra profética. Muy bien. Ahora, el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2, dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Necesitamos que hagas tu mapa de los sueños y que allí coloques tus sueños ministeriales, tus sueños espirituales, tus sueños financieros, tus sueños físicos. No sé si quieres bajar de peso, si quieres empezar a comer diferente este año. Bueno, empiézalo, pero visualízalo y declaro todos los días un sitio donde tú lo puedas ver. Entonces, esta es mi pequeña oficinita ahorita. Ya estamos construyendo el nuevo auditorio y voy a tener una oficina más amplia. Pero usted va a ver que tengo aquí frente a mi oficina. Somer, por favor, muéstraselo. Muéstrale el mapa que tengo allí. Ahí tengo el mapa de Venezuela, donde tengo iglesias en 4 estados. Y allí arriba tengo el mapa mundi, donde tengo iglesias en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia y en Venezuela. Eso lo tengo yo allí, ¿por qué? Porque yo estoy visualizando lo que quiero tener y las iglesias que tengo bajo mi cobertura a nivel nacional. Ahora, el libro de Habacuc nos sigue diciendo, nos dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. En aquel tiempo no existía ni el iPhone, ni la impresión a papel, ni existía el lápiz, ni existía nada de eso. Escribe la visión y declara en tabla para que corra el que la leyere en ella. La visión y el mapa de los sueños tiene algo tan espectacular que cada vez que tú ves eso y declaras que eso va a suceder en el nombre de Jesús, no es la ley de la atracción, es la ley de la fe, mejor dicho, la ley de la confesión, la fe de creer aunque todavía no lo tengas en el nombre de Jesús. Y dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No es tiempo de lamentarse. Cometimos errores en el 2017, de esos errores aprendimos, los levantamos, aquí estamos otra vez. La gracia del Señor nos levantó y nos da nueva fuerza. Pero no es tiempo de volver al pasado y que no lo hice, que cometí esto, que fallé. No, 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 no. Aunque ha tardado lo que deseas, a veces por nuestra culpa y a veces por el proceso de Dios en nuestras vidas, sin duda lo que tú deseas para la gracia y la gloria de Dios vendrá a tu vida en el nombre de Jesús. Ahora tenemos que declararla y tenemos que escribirla porque mientras más se confiesa, más lo podemos creer. Ahora, ¿qué tan interesante es la confesión que científicamente existen las enfermedades que llaman psicosomáticas, que tienen que ver con la psiqui y tienen que ver con el soma, que es el cuerpo? Ese tipo de enfermedades que tú dices, me quiere doler la cabeza, me da doler la cabeza, siento una puntadita de cabeza, que dijo mi abuela, y en minutos usted tiene tremendo dolor de cabeza. Si eso se ha comprobado científicamente, espiritualmente se ha comprobado que a través de la fe podemos alcanzar lo que queremos. Ahora, el libro de Jeremías, capítulo, ya lo tenemos aquí, Jeremías, capítulo 29, Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. El mismo Señor sabe que lo que nosotros pensamos y soñamos a través de la fe son pensamientos y sueños de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Cuál será el fin que nosotros esperamos? Al yo hablar de mi familia, al yo hablar del libro de la sabiduría, al yo hablar de la constructora, al hablar de mis sueños que tengo personales, ¿cuál será el fin? El fin que tiene Dios para nuestras vidas es que alcancemos todo eso en el nombre de Jesús. Y que sea el Señor glorificado cada vez que en nuestras vidas se logre un objetivo, una meta trazada
por nosotros y efectuada por Él junto con nosotros, por supuesto. Entonces, ¿cuál es mi deseo en este año 2018? Que hagas tu mapa de sueños y que empieces a visualizar y a creer que todo lo que tú plasmas a través de la palabra y a través de tu sueño va a ser hecho realidad. Yo soy un soñador por naturaleza, desde niño he soñado, hasta cuando era adicto a drogas, soñaba estar en una esquina cantando salsa con Oscar de León aquí y Vladimir aquí al lado, imagínate, cantando salsa con Dimensión Latina, porque siempre fui un soñador. Ahora, porque hoy en día se han concretado mis sueños, hoy en día se han concretado mis sueños, porque el autor de los sueños está dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de mí y hoy en esta fecha tan sagrada que es, no puedo decir 5 de enero, 6 de enero, tenemos nuevas fuerzas renovadas para seguir avanzando y seguir creyendo que así como el Señor estuvo en el 2017 con nosotros y no nos dejó caer, en este 2018 también nos va a sostener de su mano. Por eso quiero bendecirles, porque este año venimos con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, tratando de establecer su reino aquí en la tierra. Les bendigo con todo mi corazón. Se despide de ustedes su apóstol, su amigo, Hugo Israel Mendoza. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Gracias.